El segundo plato de la noche es... La maestra es una experta y hace poquito lo ha hecho en su canal con el maestro Boqui. Chancho cruyoc con arroz blanco. Medio cruyoc, medio crudo, algo así. Eso sí me sale bien, ¿eh? Crudo. Cruyoc. 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 Con arroz blanco, señores. ¡Qué delicia! Por favor, acérquense para que nuestros jurados nos puedan dar la receta de este delicioso potaje. Bien, participantes, este es un plato de chifa que me gusta mucho. Hace poco tuve el honor de que la chef lo haga en mi canal de YouTube. Así que, chef, si me olvido de algo de la parte que yo voy a decir, por favor, me interrumpes y complementas. Muy bien. Yo les voy a hablar sobre el trabajo con el cerdo. Lo primero que van a hacer es trozar el cerdo en cortes de 2 a 3 centímetros. Pueden trabajar con panceta, por ejemplo, esto de acá. De 2 a 3 centímetros. Una vez que tengan esos cortes, los van a poner en un bowl y le van a poner sal, pimienta y un poquito de bicarbonato de sodio. Vamos a ponerle también un poquito de huevo batido. Vamos a ponerle un poquito de agua también. Todo esto lo mezclamos y vamos a agregar harina, harina de trigo normal. Una nadita, para que se forme como un engrudito y tengamos como una masa tipo tempura, algo así pegándose alrededor de la carne. Hacen esta mezcla del chanchito con el agua, el huevo, el bicarbonato, sal, pimienta, ¿no es cierto? Harina, mezclan todo esto y luego terminan con la maicena y lo apretan para que cada uno de esos chanchitos tenga esta costra de maicena pegada y esta como gel de harina que está entre el cerdo y la maicena, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es primero darle una fritura entre 140 y 160. Una vez que tengamos la cocción del cerdo, lo retiramos, quitamos el exceso de grasa, dejamos que se enfríe, inclusive lo pueden enfriar si quieren, y luego le damos una segunda fritura a 180 grados, ahora sí, buscando color y crujiente. ¿Está bien? Por supuesto, perfecto. Ah, muchas gracias. Ahora la chef Patty le va a explicar la guarnición de verduritas y la salsa. ¿Cómo es nuestra salsa? Necesitamos picar primero ajo y kion. El kion ya sabemos de que no es necesario pelar el kion totalmente. Simplemente hay que lavarlo bien, hay que retirar las partes que están más maltratadas del kion y luego vamos a chancarlo con las partes de cascarita que están sanas, un pedazo pequeño. Lo chancamos y lo picamos como ya conocemos con la ayuda de dos machetes o de dos cuchillos. Vamos a dorar esto en una sartén ahí con aceite y luego de ahí vamos a colocarle pimientos. Si podemos poner pimientos de dos colores sería lo ideal. Vamos a cortar en rombos los pimientos. Los rombos van a ser de 2x4, digamos. ¿Pimiento en rombo? Pues en rombo. ¿En qué otra forma lo quieren? En estrella también te lo puedo hacer si quieres. Vamos a ponerle apio también. El apio lo vamos a retirar, las nervaduras que corren a lo largo de todo el tallo del apio. Recordemos de que la mayoría de cortes en cocina china, muchos responden a la posición del cuchillo, del machete, de manera diagonal. Y hacemos una juliana delgadita en diagonal. Más o menos unos 5 o 6 centímetros cada juliana. De apio, ¿no? En diagonal. Vamos a colocarle también piña. Vamos a colocarle piña en conserva. Cada rodaja la partimos en 6 partes. Y eso va. Vamos a usar el almíbar de la conserva de la piña, que también le va a dar aroma y le va a dar sabor a nuestra preparación. Vamos a ponerle a nuestra preparación también, vamos a ponerle cebollita china. Cortamos en bastones de unos 5 centímetros la parte blanca. Parte blanca, recordemos que no solamente es la parte blanca que observamos en la cebolla china, en el tallo, sino también parte de la parte verde clara. Entonces, eso lo colocamos. Entonces, ¿cómo vendría a ser la preparación de este cuyoc? Primero vamos a dorar el ajo y el kion. Luego vamos a ponerle ketchup. El ketchup lo vamos a poner inmediatamente que ha dorado el ajo y el kion. Vamos a dorar el ketchup para que libere aroma. Es importante esto. Luego de ahí, una vez que ya liberó aroma el ketchup, vamos a agregarle las verduras por orden de cocción. Por ejemplo, ponemos los pimientos primero, salteamos, le agregamos el apio. Eso lo salteamos pues 30 segundos, un ratito, a fuego alto, todo. Vamos a agregarle pues el almíbar
de reservado que teníamos de la conserva de piña. Si tenemos fondo de pollo, que obviamente todos nuestros fondos son hechos pues sin sal, le podemos integrar ahí un poco, vamos a agregarle pues un cuarto de taza, un poco, para que vaya ahí salteando esta salsa. Vamos a agregarle azúcar de media taza, dos tercios de taza, como les había dicho, vinagre, también le vamos a agregar vinagre blanco, vamos a agregarle más o menos de 3 a 4 cucharadas de vinagre, vamos a agregarle una pizca de sal, vamos a agregarle sillao, salsa de soya, un poco nomás, digamos 2 a 3 cucharaditas máximo, y vamos a saltearlo esto a fuego alto, más o menos 1 minuto, 2 minutos, que se integre bien toda la preparación. Cuando ya está integrada prácticamente, probamos, rectificamos sazón y de ahí vamos a agregar la verdura última, que es la cebollita china y el jolantao. Eso lo hacemos que tenga una cocción de unos segundos, 20, 30 segundos más. De ahí, si gustan, lo podemos ligar un poquito. Ligamos esto con la ayuda de chuño diluido. 1 cucharadita, 2 cucharaditas de chuño la diluimos con un poquito de agua y ligamos la preparación y le agregamos el cerdo después de la segunda fritura. Integramos con nuestra salsa que la estamos haciendo, aromatizamos con aceite de ajonjolí y pimienta y servimos. Antes que hagan cualquiera ya de estas cosas, de esta preparación, tenemos nuestra guarnición lista. ¿Cuál va a ser nuestra guarnición lista? Va a ser pasta guantán, que vamos a partir por la mitad. Vamos a cortar luego una juliana diagonal muy, muy, muy delgadita. La vamos a freír en gran fritura, julianitas delgadas del guantán, y lo vamos a poner alrededor del plato. Y acompañamos con arroz blanco. Eso es nuestro plato crullo típico de la cocina cantonesa. ¿Se mezcla todo el arroz o se... No, lo servimos aparte, de preferencia. Sin nada. Claro. Y el plato con la guarnición de la pasta guantán alrededor. Es el neutro, el arroz blanco. Así es. Muy bien, señores. Muy bien, muy bien. Bravo, Pati. Muchas gracias por tremenda explicación, maestra Chong. Y ahora sí, queridos participantes, antes de que regresen a sus estaciones, querido Juan Carlos, ¿recuerdas que te hablé de tu beneficio? ¿Qué te dije que iba a ocurrir? No tener que pasar por el juego. Efectivamente, por el crucigrama de Totus. Lo voy a traer, señores, ahí. Les va a encantar. Bien, queridos participantes, les presento al crucigrama Totus. ¡Qué maravilla, señores! ¡Ay, el crucigrama! Tranquilas, Lita y Flavia, yo soy experto en crucigramas. Ordenemos las letras. Como verán, como cualquier crucigrama, este crucigrama tiene 10 palabras que ustedes tendrán que formar. Yo aquí tengo una serie de pistas. En esta cajita, ¿cómo pesa la cajita? En esta cajita la hago entrega, participante de Brivio. Ahí pesa, ¿eh? Si pesa de verdad, ¿eh? Pesa. Bueno, ahí dentro de esa cajita están todas y cada una de las letras que rellenan este crucigrama. Yo les daré pistas, ustedes rellenan las letras, cuando rellenen todas las palabras, podrán ir a cocinar. Mientras tanto, Rey de Castro, el capitán de fragata, Juan Carlos, Juan Carlitos, el jabalinero, mi príncipe, irá a cocinar. Te voy a abrazar, lo siento. Puedes abrazar. Lo siento. Puedes abrazar, mi príncipe. El momento romántico. Muy bien. Muy bien, me debes una causita. Ahora sí, información importante. Para la preparación de 2 platos de chancho cruyoc con arroz blanco, vamos a tener exactamente 90. 80. No tendrá 90, pero tendrá 80, que es como 90, pero ya usted. Pero sin 10. Usted me entiende. 80 minutos. Ay, no puedo perder tiempo en el crucigrama. Por favor, ¿es en equipo o es sola? Muy bien, buena suerte a todos, señores. Todo muy bonito, muchas risas, mucha diversión. Pero después de estos 80 minutos, uno o una de ustedes abandonará esta competencia para siempre. Así que esfuércense y háganle caso a todos y cada uno de los consejos de nuestros jurados. Ahora sí, ¡estamos listos! ¡En sus marcas!
¡Listo, Juan Carlos! ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo es el grullón? Una picada así a doble mano, pa, la sartén, vamos mezclando ketchup, ajo, kion, todo de frente. Cuando el ketchup suelte aroma, mete las demás verduras de a poco. ¡A grullorquear! ¡Vamos! Chicas, les pregunto si tiro las letras al piso para que se vean. Primera palabra. ¿Cuál quieren que les diga? ¡Apúrate! ¿Qué pista? Usted dígame la pista, señor Brivio. Estoy escogiendo con tranquilidad mis ingredientes. Veo que están jugando y me da como un poco de ganas, como si también quiero estar ahí, pero al mismo tiempo tengo más tiempo para hacer todo con paz y con calma. Ajo, ¿quién? El uno, pero el uno vertical o el uno horizontal. Uno vertical, por favor, uno vertical. Es un grano nutritivo, rico en fibra, libre de gluten, que proviene de los Andes del Perú y muchas veces... Quinoa. ¿Estás seguro, Matías? ¿Estás seguro, Matías? La Q. ¡Flavia, muévete! Con Flavia no es. Ay, perdón, es que me pegué. Falta una U más. Falta una U. Bien, señores. Quinoa, muy bien. Siguiente, ¿cuál le gustaría que le diga? Una horizontal. Muy bien. Rápido. Se usa para aliño, puede ser blanco de manzana y... ¡Vinagre! ¿Está usted seguro? Bien, Matías. Matías se las sabe todas. Dos vertical. Es una proteína de res o de pollo que se puede usar en la parrilla o en un plato para el almuerzo. Es una proteína. Proteína de res o de pollo que se puede usar en la parrilla. Usted que es un maestro parrilla. Carne. ¿Qué hace? ¿Qué hace una parrilla? Sangrecita. No, señor. Chorizo. ¿Quiere pasar? Pasa. Sí, dos horizontal. Muy bien, dos horizontal. Pela, eso está difícil y toma mucho tiempo. ¿Puede ser algo más fácil la próxima? Rico para el desayuno, ayuda a la dieta y es nutritivo. Quinoa. Avena. Desayuno. Buen desayuno. Avena. Hemos hecho una gastrotón. Huevos. Huevos, señor. ¿Será? ¿Qué se puede formar con estas letras? Tengo a todo el abecedario, lo tengo aquí. Graneadito, rendidor y está en muchos de nuestros platos preferidos. Muy bien, qué maravilla. ¿Dónde? Ahí. Recordemos que estos productos son solo algunos de los productos que podemos encontrar marca Totus. Diga usted. Tres horizontal. Embutidos creados de diferentes carnes. Chorizo. Puede ser tradicional y otros sabores, como finas hierbas, muchas veces se puede utilizar en la paella. Bien. Chorizos, es con ese. No, con ese final. Es una palabra en español que termina con chorizos. Ese. No, efectivamente. Por si acaso sí sé escribir chorizo, solo que yo pensé que era chorizo, no chorizos. Se usa para postres, para empanizar y es de color blanco. Es que harina. Si yo me equivoco, no nos entendemos. Imagínense que hubiera puesto la 4 vertical en la 4 horizontal, hubiese sido un gran problema, señor. Ya. Listo, la 5 horizontal. 5 horizontal, déjeme ubicarme bien en mi cartilla. Tipo de pasta larga, que es el almuerzo favorito de los niños. Fettuccini. Y se puede acompañar con una salsa roja o verde. Fettuccini. Espagueti. Bueno, ahí como no les gusta que yo hable, entonces me quedo callado. Ya estoy. Poner la palabra. Ese. No, en italiano. Muy bien. Ya quedan pocas palabras, señores. Lo que pasa es que espagueti en italiano es con S, pero yo pensé que estábamos en Perú y dije, acá la gente dice espagueti. Endulzante que se usa en postres y bebidas. Azúcar. ¡Apúrense! Vamos, amigos, apúrense. Yo sé que pueden. Bueno, les cuento antes de empezar que ya van perdiendo 5 minutos. Son unos cuadraditos hechos de pasta. ¡Gnocchis! Rellenos de carne, de queso o de verduras. Cuadraditos rellenos de pasta. Ya, pues. Ravioles. Qué buenos ravioles. Ay. Como que ya me pastelé un poco. Que lo hagan mis compañeros. Lita, Matías, a ver. L de Lita. ¡No se frustren! ¡Vamos! ¡No se frustren! Ya, dos. La última, dos vertical, señores, dos vertical. Es una proteína de res o de pollo que se puede usar en la parrilla o en un plato para el almuerzo. ¿Tú eres el parrillero? Sí, pero... ¿En un plato para el almuerzo? Vamos con cosas de la parrilla, vamos.
¡Hamburguesa! ¡Hamburguesa! Señores, ¿será o no será? ¡Hamburguesa! Ya, muy bien, señores, pueden cocinar. ¡Muy bien! Bien, Lita, lo hicimos. Flavia, ya, tú también lo hiciste. Queridos jurados, 7 minutos perdieron Flavia Laos, Matías Brivio y Lita Peso. ¿Cómo ven esta preparación? ¿Se puede hacer en 73 minutos? Por supuesto, perfectamente manejable. Sí. ¿Sí? Es más fácil que la preparación anterior, sí, es notablemente más fácil. Ajá. Eso es sí, los noté sorprendidos por la preparación anterior. Realmente me da la sensación de que imaginaron que esto iba a estar peor. Lo que pasa es que la mezcla estaba bien también, porque hay muchas recetas de masa. Me sorprende cómo lo lograron. Y bueno, y en esta segunda receta también tienen la proteína cortada en trozos pequeñitos. Entonces la cocción es rápida, en la fritura tienen 2 frituras, van a asegurar de que esté cocido. Yo creo que lo van a lograr. Digamos que es una de esas preparaciones que a veces tocan en esta competencia que potencialmente pueden salir bien. Sí. Además de que la proteína que están utilizando nos gusta mucho y nos casi, casi nunca la dañan. ¡Qué maravilla! Estamos ready to go. Corte fino. Calculas, ¿dónde están los huesos? Ya los vi, los tengo chequeados. Mientras Juan Carlos Rey de Castro corta cuidadosamente ese cerdo maravilloso, yo les cuento a todos ustedes que quedan exactamente 70 minutos. Ya pasaron 10 minutos, Juan Carlos. Vamos con todo. Oye, ¿sabes qué fue lo que pasó con la última persona que ganó el beneficio en la ronda de eliminación? Sí, me acuerdo, Peláez. Muchas gracias por recordarme a Giovanita. ¿Te acuerdas de Giovanna Balcarce? Que además le mando un beso. Que últimamente no viene a la competencia porque... Sí. ¿Se fue? Se fue. Mi pregunta es, ¿tienes miedo de que ocurra el maleficio del beneficio contigo esta noche? No le tengo miedo a nada. ¿A nada? Tengo miedo a no disfrutar la vida. Es lo único que tengo. Qué bonito. No, tú eres, yo acá eres un estoy buena vida. De verdad, disfrutando. He visto un truquito. Sí. ¿Cuál truco? Que a la carne le hacen unos golpecitos. Allá. Para que entre más con la parte que no tiene filo de cuchillo. Ya. Y que se supone que lo hace más crocante. Lo hace más permite que sea más jugoso. Y bien, tiene que ser por bien, todos bien, los bien, lados, bien, antes bien. De salpimentar y antes de cortar en pedazos también. ¿Cómo se aprende en esta cocina, Juan Carlos? Ya van a ver, ya. Puede ser que me esté tomando mi tiempo, pero es el tiempo que gané gracias al beneficio. ¿Qué tal el crucigrama, Totus? Me ha gustado. ¿Te hubiera gustado ser parte, participar, jugar con el crucigrama? A mí me gusta jugar. Sí. Me gusta. Juguetón. Tú sabes que soy juguetón, me gusta. A juguetón. Todos tenemos un niño adentro. Claro. Que a veces en la vida se va reprimiendo, pero yo no. A mí me encanta jugar, yo quería estar ahí, Peláez. Pero es noche de eliminación y si hoy día me tocó el beneficio, pues era el mejor momento. Te dejo, Juan Carlos, gracias. Sigue Chancando jugando carne. Con ese cerdo. Chancando vamos, carnecita. Sí gracias, se puede, Juan. Vamos ahí. Vamos con todo. ¡Uy! Miren quién ha ido a pedir ayuda a Matías. No. ¡Uy, Matías! Iba a agarrar el huevo este. Mira, Matías. ¿Qué? ¿Quién vino a pedir ayuda sí, esta pues, vez? Sí, pues, la autosuficiente. La que desarma el Tangram. Así es. Ahí está, pues, así es, pues. Ahí está, pues, ¿eh? Ahí está, pues. ¿Cómo está esto? Bien. ¿Estás contento? ¿Qué tal te pareció? Tremendo crucigrama que hemos jugado, te encantó, ¿eh? Peláez, no te confundas, deja de ser candelero, que te estoy viendo. Bueno, veo que estás haciendo el cerdo distinto que Juan Carlos Rey de Castro. ¿En serio? ¿Cómo se hará? ¿Cómo lo haces tú o cómo lo hace Juan Carlos? ¿Juan Carlos que está haciendo trozos muy grandes? Juan Carlos ha dejado varias... O sea, ha creado unos hilos. Mira acá. Acá se apeó, a ver se apeó. Oh, Juan Carlos, a ver tus hilos de cerdo. A ver, ¿mi qué? Ah, tu cerdo. Oh, muy no, bien. No. Lo que no importa, ha no quiero compartir. Bien, no quieres comparar ni compartir. No. Lo que ha hecho como unas tiras de cerdo primero. Como tocino. Los ha cortado así, les ha metido unos golpecitos, no sé qué historia, y ya. Luego recién los está cortando. No, hermano. Cada uno con su técnica. Cada uno con su técnica. ¿En qué estás tú? ¿A qué recetas has montado? Estoy cortando la carne. Estás recién... ¿Y qué has hecho todo este tiempo? Ah, he ordenado otras cositas. ¿Para eso? Me demoré un montón cogiendo los ingredientes. Bien, Monsefú. Uy, Flavia, bien graciosa, ¿no? Mira, lo voy a tomar con humor.
Flavia Laos. Buenazo. O sea que ahora sí fuiste donde Matías Brivio agarrarle su huevo. Su huevo porque se llevó toda la jada. Peláez, Matías no ha dejado huevos a nadie. Bueno, ¿esto difícil o fácil, Flavia? No sé. A ti te da igual, tú sigues, procede. Yo tranquilo. Yo, I buy. Sí, yo voy con el flow. Tú vas con el flow. Sí, muy bien, muy bien. ¿Cómo va tu última canción, Flavia Laos? Le está yendo súper bien, chicos. Serio? Se llama Portarnos Mal, ya Portarnos sabes. Mal, ¿eh? Portarnos Mal. Bien, bien, bien. No, me la contaste la vez pasada. Sí, no, y es un feat con un argentino. Entonces, ajá, estamos haciendo ya colaboraciones con gente de otros países. Ah, qué bien, ¿no? Claro. Ay, sí, Peláez, mi sueño es que mi música se escuche por todo el mundo e imagínate, algún día llenar el Estadio Nacional. ¿No? ¿Quién crees que se vaya esta noche, objetivamente? ¿Sinceramente? Sí. ¿Entre yo o Lita? Está entre tú o Lita, dices. Sí. O sea, te metes ahí en el saco, sí, pero crees que eres tú o Lita. Sinceridad ante todo. ¿Y por qué no podría ser Matías? Qué bueno, o Matías. O Juan Carlos Rey de Castro. Es chancón. ¿Chancón ese es? Ese es el que no sabe. Pero a veces a los chancones les va mal también. ¿Tú dices? A veces a los chancones también les va mal. A veces, sí, se ha metido sus buenas fregadas. Chancón no, estudioso. Bueno, Flavia Laos, te dejo. Buena suerte. Gracias. Con ese cerdo. ¿Cómo estás viendo ese cerdo a comparación del Rey de Castro? Bueno, Rey de Castro, pues se puso organizado, ¿no? Agarró el cerdito, le hizo un cortecito acá, otro cortecito aquí. Es que eso, pues, lo perfecto es enemigo de lo bueno muchas veces. Esperemos que no le pasen factura a Juan Carlos, ¿eh? Esperemos. Él empezó haciendo unos cortecitos, unas cositas aquí. Él se ha demorado un poco más. Está masajeando al cerdo. Masajeando al cerdo. Así que bueno. Bueno, Flavia Laos, te dejo. Espero que esta no sea mi última pasada por tu estación en la historia del Gran Chef Famosos. Vamos, Flavia, pon de tu parte. Sí se puede. ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Vamos! ¡Se puede! Oye, Elita, vengo de donde Flavia Laos. Ya. ¿Qué dice mi team Flale? Ella me ha dicho que ella cree que esta noche te vas tú o se va ella. ¿Cómo lo ves? No sé. La verdad es que después de ayer... ¿Qué pasa? No puede pasar. ¿Qué pasó ayer? ¿A qué te refieres? Ayer les gustó mi sopita. ¿Ya? Y yo pensaba que, bueno... Pero la sopita fue el primer plato y el segundo es el que te hace pasar o quedarte. Claro, pero el segundo plato sorprendió a Emilran y lo hizo muy bien, el armadito lindo. Ay, 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 muy bien. Entonces hoy día todo puede pasar. Todo puede pasar. Acá todo es relativo, no se sabe. ¿Para ti quién se queda o se va? Fusa. ¿Quién se va? ¿Quién se va hoy día? Sí. Dime, ¿tú quién crees que se va? No sé, no podría decirlo. ¿Por qué? Espero no ser yo nomás. Bien, bien, Lita. Te has encariñado con la competencia, ¿eh? Sí, mucho. Bien, bien. Nosotros nos hemos encariñado contigo. Ay, me atrevería, gracias, a decir que eres una de las revelaciones de esta temporada, Lita Peso. Ay, Peláez, gracias. La verdad, yo agradezco la oportunidad que me han brindado. Y sea lo que pase hoy, yo estoy muy contenta. Tú pon de tu parte. ¿Qué estás haciendo, literalmente, ahora mismo? Estoy salpimentando el chanchito. Ya. Le voy a poner el huevo batidito. Yo, la verdad, al principio tenía mucho miedo, estaba muy temerosa, muy ruchosa. Pero ahora... Creo que ya... ¡Quita por ahí, ¿no? ¿Qué dicen? Oye, tú eres toda una ama de casa, ¿no? Me he dado cuenta, o sea, de verdad. Señora que está en su casa, Juan Carlos, lava, plancha, cocina, hace todo lo que quiere hacer, lo vendo baratito, ¿quién lo quiere? Cocina así como sin ensuciarse. Intuitivo. Con delicadeza. Con fe, diría yo, con fe. ¿Cuánta maicena se le pone al chancho? Una cucharada, yo le metí una cucharada. Ayer le metió como dos tazas. Mientras Matías Brivio enciende cuidadosamente su hornilla, ¿qué tal fogón, señores? Yo les cuento que quedan exactamente 60 minutos, 60 minutos. ¡Vamos, vamos! ¡No se frustren! No, se frustren. Eso es para empanizar al cerdo, ¿no? Sí, eso es la previa a la empanizada. ¿La previa? O sea, sí, ¿no la empanizada después con maicena tipo costra? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Maicena tipo costra? Lo que pasa es que primero tiene que ir a la refri. ¡Ay! Antes de la costra. Ay, creo que la fregué porque yo lo empanicé antes de llevarlo a la refri. Ay, no. Qué rica corrida tienes, ¿ah? ¿Eh? Vamos. Se nota que también le metes 10, 20, 42K. Claro. Soy una gacela. Se nota la edad, más bien. Así. ¡Ah! ¿Cómo estás tu chancho? Bebé, ahí, enharinado. Yo a todo el mundo le digo, ¡no se frustren! ¡No se frustren! Y el que termina frustrado soy yo, ¿no? ¿Qué tan grande es el cerdo? Depende. ¿De qué? Si estaba bien alimentado, está grande. Si iba al gimnasio... ¿Qué
Ya sabía que no todo podía ser luz hoy día. ¿Te cortaste? Matías, sí. ¿Por qué corres así como...? Porque estoy viejo, Flavia, porque estoy viejo. Yo no iba a decir viejo ya, pero tú lo dijiste, no salió en mi boca. ¿Cómo es, no? Cuando uno tiene ya su edad, se nota cuando camina, cuando corre, ¿no? Cómo se para, medio encorvadito. Creo que escuché bien. Flavia dijo que entre ella y yo está. O sea, que no me tiene fe mi team Flali. ¿Cómo que...? ¿Cómo es eso? ¿En qué momento se destruyó esta relación? ¡Yo no sabía! O sea, dime al menos, ¿no? No juegues conmigo así. Lita, yo sí te tengo fe, pero te tengo la misma fe que a mí. Gracias. Es igual. ¿Eso es bueno o te mató? Me tengo que alegrar o... Es que somos... Nosotras somos unas genias. A veces. Lita, hay que ser realista. Pues yo te quiero un montón, amiga, pero tenemos las mismas capacidades en la cocina, porque en otros lados sí la rompemos, ya tú sabes, pero estamos contra dos bestias. ¿Contra dos qué? Bestias. Te dijo bestia. No puedo creerlo. Ese es bueno. Tan lindo. Qué lindo. Por favor, repite, repite eso, Flavia. ¿Bestias? ¿O te refieres a como que bravos? Eso puede ser. ¡Bravos! Ay, yo últimamente cuando estoy rodeada de comida en la cocina siempre tengo hambre. Y me han dado masa de guantán. ¿Me dan un quesito por ahí como para hacerme unos guantanes en fritura profunda? Yo ayudo a Flavia y cuando le enfoca la cámara, me changa. Saquemos lo blanco, lo blanco. Mientras Flavia Laos organiza su masa de guantán... Sí, tengo hambre, quiero hacer un guantán. 180 grados, ¿eh? No sé, no tengo ni idea. Yo diría. Bueno, yo les cuento a ustedes que quedan exactamente... ¿Cuánto? 50 minutos, 50 minutos. ¿Cómo se hace un pimiento en rombo? Es como un triángulo, pero con uno... ¿Un rombo no es un triángulo? No, es como un cuadrado. Pero, imagínate cuadrado, pero los dos lados, dos esquinas opuestas son más alargadas. Mira, no puedo hacer ni la figura esa de... Ahorita voy y te digo. Estás haciendo la vida imposible. ¿Por qué tenía que ser pimiento en rombo? ¿No podía ser pimiento en juliana? Y así. Entonces vas sacando un rombo de cada lado. Pero eso me va a quitar mucho tiempo. Sí, pero piensa que a todos nos va a quitar tiempo. Piensa que a todos nos van a quitar tiempo. ¿Yo por qué me tengo que meter el saco a todos? Están calladitos. Oye, sí, ¿no? Nadie habla. ¿Sienten que este plato es más fácil que el anterior? No. Yo tampoco. Ese de rombo no me sale. Atención, estoy limpiando mi tabla. Listo. Ay, se me infló el guantán. Uy, mira qué rico. Tengo hambre, voy a comer. Era solo una prueba para ver si... El aceite está caliente. Lita Peso. Hola, pelada. ¿Cuántos trocitos de cerdo habrán ahí aproximadamente? Ay, no sé, ya 50. No, 50 no, menos 10. Ay, 40. 40 minutos te quedan, vamos, apúrate, vamos. Una salsita guantán. Juan Carlos, ¿quieres guantán? Sí. Dentro del aceite. Ah. Oye, sabe rico, ¿ah? ¿Eh? Muy bien. Flavia. Mira. ¿Y eso? Un guantán. Pero había que cortarlos en juliana, ¿te ¿Así? Acordás? Delgadita, cuadrito. Más delgadito. ¿Ya? O sea, para niño pajarito, no nivel pterodáctilo. Delgadito, como para que pueda ir de acá, claro. Digamos, lo partimos por la mitad, ¿ya? Y sobre todo, esta parte, digamos, si la tienes mucho tiempo hacia la intemperie, se va a resecar. Entonces, de acá, partes por la mitad y luego transversalmente, pero delgadito, delgadito. Juliana. Y luego esa julianita delgadita la fríes en gran fritura. Y ahí va a quedar como un nido, lindo. Ok. ¿Ya? Así eso también ya se puede comer, pero no tiempo con esto. Acá no se desecha nada porque la comida es sagrada, así que para adentro. Más o menos bien, ¿no? Ajá. Y acá ya le pusiste la... La maicena ya se la pusiste. Pero mira, hay mucha humedad en estas partes de acá. Ya. Tiene que estar blanco. Procura que esté blanco, bien apretadito. Más maicena. Más maicena. Va. Si hay trozos, algunos que los encuentras un poquito grandes, los puedes dividir por mitad.
No importa. Para que se cocinen antes. Cocinas bien. Okay. E inclusive ya los puedes ir friendo. Pásalo ya por lo voy a poner en esa misma. Lo fríes a temperatura media, lo sacas a los 7, 8 minutos y luego esperas para la gran fritura. Ya. Ahí, de este tamaño está mejor. Mejor. Muy bien. Gracias. Eso. Vamos, Flavia. ¿Y el cerdo dónde está? Ya está en el abatidor. Ah, ya. Ya le hice la primera fritura. Que no se te congele, que se enfríe nomás. Ah, te lo saco. Sí, ahorita que terminemos eso. Ya. Y esto de acá puedes ir avanzando. Sí, eso córtalo por la mitad y luego transversalmente delgadito. ¿Ya? ¿Por la mitad? ¿Así? No. ¿Así? ¿Por la mitad? ¿Ya? Sí. Y ahí luego uno sobre otro. No. Ahí. Ah, ya. ¿Así nomás? Así nomás, delgadito. Claro, uno sobre otro para ganar tiempo. Ya entendí. Ya, excelente. Ah, así era, ya, como... Oye, caltó, queda bien. ¿Será muy así? Muy bien, Lita, ¿cómo vas ahí? Hola, maestra, no sé, estoy haciendo bien. El intento. Ahora, retiras un poco el exceso interno, ligeramente. Ya, muy bien, y ahora, rombos. Muy bien, están ahí tus rombitos. Estoy haciendo así, muy bien. Y luego así. No. Todo seguro. Sí, el sesgo nomás, mira. Al sesgo. Ya, ese es un triángulo, pero un poquito más ancho. Un rombo, está bien. Y mira lo que sale ahí. Un rombo. Ah, claro, eso es el corte. Yo intentándole, haciéndole más bonito para ti. Muy bien, está lindo, muy bien. Justo en el momento indicado. Gracias, Giacomo. Gracias, maestra Patti, son lo máximo. ¿Cómo es que vamos a hacer acá retirar la nervadura del apio? Vamos a retirar los tallos delgaditos, estos laterales. Luego le vamos a hacer un pequeño tajo aquí antes de que empiece la segunda parte del tallo más delgado. Cortas acá y quiebras hacia atrás. O sea, la nervadura la retiramos de arriba abajo, no de abajo arriba. De acá quebramos y luego hacia abajo. ¿Ya? Así. Y mira, te llevas todo eso y hace que la mordida sea mucho más amable, mucho más agradable. Así, retiramos todo lo que pueda salir. Todo lo que pueda salir. De arriba abajo. Lo cortamos por la mitad. Y luego lo cortamos en una juliana de aguante. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Está bien tus cortes. Gracias. Bien. Vamos bien. Juan Carlos. Eso, chef, tú... Así es. Estoy seguro que vas a decir algo. Yo creo... Habíamos dicho de que lo chancáramos y con dos cuchillos es que vamos a hacerle este corte menudito. Uh-huh. Tanto para el ajo como para el quión. Más chiquitito. Entonces, sí, yo te recomendaría de que estos lo repases más con dos cuchillos. ¿Una procesada qué le parecería? No procesada. Sin procesar. Picado. Mejor con cuchillo. Perfecto. Así es. Procesado o no. Perfecto, los rombos, muy bien. Juliana del apio. 4 o 5 centímetros. Sí, pero un poquito más delgados. O podemos partir. O sea, son dos. No botes eso porque puede servir. Claro. Pero si puedes hacerlo otra vez, tienes un pedazo de apio por ahí. Voy por el apio y regreso. No se vayan, por favor, no se vayan. Normalmente es de arriba abajo, ¿no? Entonces de esa manera se retiran lo que salga acá. ¿Ya? Y hace luego que la acá, mordida sea mucho más amable. Por lo menos tiene la fibra. Parece broma, pero cambia por completo la mordida del apio. Acá luego lo partimos por la mitad, a lo largo. Ah, eso es lo que no hice. Por eso me han quedado tan... Exactamente. Tan y amplios. Ahora cortamos así. Permíteme, por favor. Acá. ¿Ya? ¿Ya? Juliana de una. Simplemente. Más gorditos. Acá. Qué lindo cómo corta el apio, Patti. Así voy a hacer. Empieza con esto. Practica eso. Limpia tu tabla, tíralo la tabla todo y pícalo finito. Ya, perfecto. Ay, me sigo traumando con la forma. Cortar. Me gusta cortar, pero a mi tiempo. No apurada. ¡Yes! ¡Sí aprendí! ¡Flavia, Laos! Yo voy a hacer lo que tú me digas, Peláez. ¿Lo saco o no lo saco? No, un poquito más. ¿Cómo sabes? Un poquitito. 10 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Mientras te cuento que quedan 30 minutos. Ahora sí, sácalo. Ahora sí. Oye, eso tiene buena pinta, Flavia. Sí, ¿no? Uy, cuchos. Uy, se empezó a quemar el guante. Como dato que escuché por ahí, el arrocito tiene que estar bien lavado y luego que no esté muy graneado. Así que esperemos sorprender.
¿El guantán se fría a 160 o 180? A 200. ¿160? Sí. A 200. Ya te tengo tasada. Menos 40. Nuevamente, mi mejor amigo, el procesador para el ajo y el kion. ¿Por qué estás haciendo eso? O lo pico afuera. Exactamente. O sea, esto ya lo puedo picar afuera. Claro, bueno. Porque no, bueno, no procesado del todo. Quisiste un poquito ir adelantando, pues. Sí. Pero no es necesario, ¿eh? Ya, esto lo pico acá entonces. Lo no, que pasa... Una rematadita ahí. Con la mano. Siempre, era la siempre, idea. Siempre, pero siempre. Cuadra tu tabla, Matías. Sí, no voy a usar otra tabla. Asegúrala, porque si no, así es muy, ya, muy peligroso. Pero está bien la cantidad, o menos, ¿no? La mitad debería ser eso. Mucho. La, la mitad, mitad, ¿no? La así mitad. Ya. ¿Ya tienes el arroz? Sí, ya está, por favor. Ya está, muy bien. Muy bien, ahí su arroz. Perfecto. ¿Ah? Graneadito tu arroz. Claro. Se ve muy bien, se ve graneadito. Uh-huh. Manténlo calientito para servir. Así es. Uh-huh. Vamos, 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 vamos. Flavia, ¿qué haces? Cortando la verdura. ¿La cebollita china? Sí, sí, pero no te dije así que lo cortara, sino simplemente déjalo en bastones. Ahora, la cebollita china, recuerda que hay que retirarle la parte de la raíz, sacar las hojas feas y simplemente el bastón lo dejas tal cual. ¿Lo estoy cortando en como cuatro o estoy mal? ¿Qué tipo? Ya me siento insegura. Ya, hay que mantenerlo tapadito, darle una graneadita. ¿Le apago el fuego? ¿Mm? No, todavía no, le falta, déjalo, un poquito. Okay. Está un poquito húmedo todavía por la, vamos, parte de arriba. Mm-hmm. Ya. Ok. Tomen los guantancitos. Muy bien. ¿Se ven bien, no? Es. Sí. Un poquito, poquito grande. Un poquito grande. Pero... esos de ahí, aprieta, recorra la cubierta bien. Para que sea bien contra, ¿no? Claro. Para que esté bien cubierto y lo vamos echando en temperatura media. Sí, están 160 ya, ahorita. 160 ya, perfecto. Tus rombos los has limpiado, sí, lindos. Sí, ahí me he pulido, coge. Vamos. Muchas gracias. Remueve, remueve eso. Así nomás, si haces uno por uno, te vas a demorar mucho. Remuévelo nomás. ¿La cantidad eso lo ves es suficiente? Están lindos. Para dos platos, ¿no? Sí. Sí. Y por, si puedes hacer un poquito más. Sí, tengo más, pero... excelente. Lo voy a hacer de todas maneras. Si tú me dices que me falta guantán, yo pongo más guantán. Listo. Ahora, la cantidad de maicena que tengo ahorita en los dedos está, pero... oh. Flavia, ¿tu chanchito ya está en la primera fritura? ¿Ya, ¿ya dio la primera fritura? ¿O no? Ese es el guantán, pero tu chancho... la guardé. Ya está. ¿Dónde está? Ay, perdón. ¿Qué dije, Flavia? Sí. No. Perdóname. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Y te paré en la playa, está muy compenetrado. Lita, perdóname. Cuéntame, ¿tu chanchito ya está en...? Sí, está en la refri. Ajá. Ya, falta la segunda fritura. Para la segunda fritura. Perfecto. La cantidad de eso me parece bien. Ahí está bien. Para la camita, el nidito que le vas a hacer. No camita, el nidito que le vas a hacer alrededor. Alrededor. A tu chanchito. ¿Acá está el arroz? Sí. Perfecto. Si puedes poner un poquito más de cebollita china, la parte verde, esa, aprovechala ahí. Ya. Para que la coloques al final. Ok. ¿Ya? Yo les cuento a ustedes que quedan 10 minutos, 10 minutos. ¿Te dará tiempo, Matías? ¿Me lo prometes? No te lo te puedo. Veo motivado, ¿eh? Minutos y todavía falta freír otra vez el cerdo. ¿Llegaré o no llegaré? Uy, no, no, Jerry, no puedo no entregar. Ahora, pues, el momento de la verdad. El centro del plato. Señores, esto se acaba en 5 minutos. 5 minutos que serán los últimos 5 minutos para uno de ustedes. ¡Así que vamos! Señores, 180 segundos y esto se termina. ¡Vamos! ¡Apúrense! 3 minutos. A ver. Mati Chong. Señores, queda 1 minuto, 60 segundos. ¡Vamos, apúrense!
Se me secó un poquito, creo. Señores, para uno de ustedes o una de ustedes, estos serán los últimos 10 segundos. Así que va la cuenta, terminen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó, señores. Bueno, ahora sí ha llegado la hora de la verdad. La hora de que vayamos todos juntos al comedor del restaurante para la que para uno o una de ustedes será la última cena. Así que, por favor, quiero que agarren sus dos platos, que se acerquen y que se abra el comedor del restaurante. Nos vemos adentro. Buena suerte a todos. Queridos jurados, queridos participantes, bienvenidos al comedor del restaurante para la que para uno o una de ustedes será la última cena. Felicitaciones todos, se ve que han hecho un buen trabajo. Creo que nuestro jurado la va a tener difícil esta noche. Bueno, empecemos. Flavia Laos, un plato para el jurado. Quédate con el otro plato, pruébalo, degústalo, saboréalo. A mí me gusta, pero nunca he probado este plato, entonces no sabría decirte. Pero de que sabe bien, me lo pones en una mesa, me lo como. El chancho está crujiente, la salsa sabe rico, pero tengo un poco de miedo porque me sabe como a barbecue y no sé si el plato es así. Lo que pase hoy, igual estoy tranquila porque... Lo has dejado todo, ¿eh? Lo he dejado todo y más. Y has llegado lejos, ¿eh? Han llegado todos lejos, ¿eh? ¿Te daría pena irte tan cerca de llegar más lejos, de tener la olla de oro? Es como que ya casi siento que puedo tocar la olla, pero bueno, si me voy, sí, voy a estar un poco triste, voy a extrañarlos bastante. En realidad, todos los días nos hemos visto las caras. Pero ha sido un gran aprendizaje y todo lo que he aprendido me lo llevaría a casa feliz y lo pondría en práctica. Bueno, queridos jurados, ¿estamos? Vamos con Juan Carlos Rey de Castro. Me encanta. Me gusta. O sea, estoy muy feliz. Estoy feliz con cómo se eleva el juego culinario de todos, independientemente del resultado. Es muy bonito cocinar y después probarlo y estar contento. ¡Qué rico está mi plato! Me encanta cuando después de un proceso muy difícil sale un sabor que a uno lo llena de satisfacción. ¿Te daría pena irte tan cerca de poder alcanzar la olla de oro? Más que la olla de oro, para mí estar acá es la oportunidad de seguir aprendiendo de una manera que no tiene comparación. De una manera divertida, de una manera intensiva. Y no solamente nosotros, y rodea buena energía, sino los chefcitos que nos ven desde casa, ¿no? Bien. Queridos jurados, estamos. Estamos. Lita Peso, tu turno. Se ve bien. Sí. Espero que el sabor también esté bien. Y si no, pues... Creo que he aprendido muchísimo hasta el lugar donde he llegado. Esto me enferma, de verdad. Según lo que yo probé, está bastante aceptable. Nunca he probado este plato, pero espero que sea suficiente. ¿Te daría pena irte tan cerca? Sí, me daría mucha pena porque definitivamente los compañeros que he hecho, el mundo distinto en el que estoy acostumbrada es... Es muy bonito, la verdad, y la verdad es que estoy muy, muy contenta. Espero que les haya gustado lo que he hecho. Y si no, pues tendré de aprender mucho más. Bien, queridos jurados, ¿estamos listos? Sí. Matías Brivio, tu turno. Me gusta bastante. ¿Estás satisfecho? Bastante satisfecho, sí. El chanchito agarró la crocantez. Pero también absorbió los jugos de la salsita. Nunca había preparado este plato. Y
También es buena idea esa de poner el guantán al costado porque también chupa un poquito de la salsita. Uy, para mí está riquísimo. Para mí sabe a chifa. Es como, este plato yo lo pido en un chifa y creo que estoy en un chifa. ¿Te daría pena irte tan cerca del final? Claro que sí, muchísima pena. Primero porque es una competencia y cuando uno entra a competir quiere ganar. Y el irse significaría que no pude ganar. Pero más allá de la competencia, la amistad que hemos hecho entre todos, el ambiente maravilloso que se vive cada vez que estamos en este programa, la camaradería. Y lo que siempre digo, ¿no? El aprendizaje constante con las cosas que nos dicen, las indicaciones que nos dan. Yo entré como un aficionado a la cocina, que de hecho preparaba cosas muy simples, pero acá uno se ha ido perfeccionando desde los cortes, algo tan fácil o elemental para unos chefs o cocineros como cortar bien una cebolla, como cortar bien una zanahoria. Todo ha sumado para que yo me sienta totalmente satisfecho y si me voy con pena, pero como digo, feliz de haber encontrado acá también una familia, ¿no? Bien, veremos qué pasa. Queridos jurados, ¿estamos? Listos. Bien, llegó la hora de la verdad. Momento de que vayamos todos a la cocina mientras nuestros jurados toman la decisión final. Y vemos quién será la persona que abandonará la competencia el día de hoy. Buena suerte, queridos jurados. Buen trabajo, muchachos. Muy bien. Gracias. Bueno, hay un plato que me ha gustado mucho. De Uno verdad, que es el mejor, sin lugar a dudas. El mejor, sin lugar a dudas, en cortes, en sabores, en cocciones. Pero ahí estoy entre dos que no me han gustado. Uno que se le ha disparado la acidez al participante. Así es. Pero hay otro que también siento que la salsa era casi puro ketchup. Sí. Era puro ketchup. No hubo un balance que me lleve hacia ese saborcito. A todos les ha faltado un poco de azúcar, ¿no? A todos les ha faltado endulzar un poco. En general, el nivel de azúcar ha sido bien pobre. Inclusive, bueno, de repente ha reposado. De todas maneras, hay que tener en consideración eso un rato, el plato, porque este cruyo es más un plato que se prepara y tú lo te sirves ahí mismo. Ajá. De todas maneras, hay que tener consideración de eso, pero no hay que hacer exageración en algunos ingredientes. Por ejemplo, uno de ellos estaba tremendamente oscuro, que parecía que le habían echado otro ingrediente. Entonces, ya eso trastoca. Y también importa mucho, creo, en la calificación, la textura de la carne, la cocción y la textura. Entonces, creo que coincidimos en cuanto a la textura de uno de los participantes, sí estuvo correcto. Sí. ¿No? Estaba bastante cercano a lo que se debe presentar el plato como es. No. ¿Estamos de acuerdo entonces quién se debería? Vamos de acuerdo. Vamos, chicos. Muy bien. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos quién será la única persona que abandonará esta competencia para siempre esta noche. También sabemos quiénes serán las tres personas que seguirán avanzando en esta competencia. Antes de conocer el nombre de estas personas, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo en el segundo plato de esta noche. Jurado Bocchio. Flavia, las verduras, la cocción del cerdo, el arroz, todo estaba bien cocido. El sabor estaba ligeramente ácido. Ojalá que sea suficiente. Juan Carlos, el chanchito estaba muy bien frito, estaba crocante, buen sabor, las verduras las cortaste finamente, tu presentación estaba muy bonita también. Pero tienes que tener cuidado, que cuando es una presentación salseada como estas de cocina china, tienes que salsear por completo, de repente poner el chanchito, revolver bien y luego servir, porque habían bastantes chanchitos que no estaban salseados. Lita, tu plato tenía los cortes bien realizados. Tal vez un poco te pasaste de la acidez. Sin embargo, la organización que tuviste dentro de todo el trabajo ha sido muy buena. Y el corte del cerdo también lo hiciste bien. Matías, era un plato agradable, pero también despuntó un poco la acidez. Creo que te hubiera convenido ponerle un poquito más de azúcar para redondear los sabores que va hacia ese camino del agridulce en la preparación. Los cortes bien. Y también creo que debiste haber frito durante más tiempo el cerdo en la primera fritura. Eso lo hubiera ablandado un poco. El calor ablanda las fibras musculares. Y darle menos tiempo de cocción en la segunda para que también no se seque tanto. Bien, después
de las gentiles palabras de nuestro jurado. Y antes de conocer el nombre de la primera persona salvada de esta noche, quisiera romper el protocolo para agradecer a la maestra Patty Chong por habernos visitado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, chef. Espero que te volvamos a ver pronto, Patty. Muchas gracias. Siempre será tu casa. Gracias, muchas gracias. Ahora sí, señores, ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona salvada de esta noche. Persona que seguirá avanzando en esta competencia. Nelly Rosinelli, ¿quién se salva? Se salva esta noche por haber entregado el mejor segundo plato de la noche. Felicitaciones, entregaste el mejor plato de esta noche, estás salvado, sigues avanzando en esta competencia. ¡Eso! ¡Increíble! ¡Vamos, vamos con fe! Sí se podía, ¿ves? Flavia, gracias por tu buena energía, por todos los consejitos que me diste durante la cocina. ¡Sí se puede, sí se puede! Bien. Momento de conocer el nombre de la siguiente persona que podrá quitarse la banda de sentenciado o sentenciada para así poder seguir avanzando en esta competencia. Maestro Bocchio, ¿quién se salva? Se salva esta noche. Matías Brivio. Matías Brivio, felicitaciones. Gracias, gracias. Estás salvado. Gracias. Puedes quitarte la banda de sentenciado. ¿Lo lograste? Gracias. ¡Bien! Lita Peso o Flavia Laos. Flavia Laos o Lita Peso. Una de ustedes acompañará a sus compañeros, se quitará la banda de sentenciada y seguirá avanzando en esta competencia. Y la otra llegará hasta aquí y tendrá que decirle adiós a esta competencia. Luces de eliminación, por favor. Nelly Rosinelli, por favor, díganos el nombre de la única persona eliminada de esta competencia. Me duele romper la dupla Flali. Los chefcitos van a estar tristes. Pero deja la competencia. Competencia esta noche. Deja la competencia esta noche. Flavia. Flavia Laos, hasta aquí llegamos. Con pena. No, yo no los voy a extrañar. Nos toca despedirte y decirte que te vamos a extrañar. Y mucho. Muchas gracias por haber sido parte del Gran Chef Famosos y por mostrarnos esa persona tan especial y divertida que eres. Y muchas gracias por tu compromiso con la competencia. De verdad, te vamos a extrañar y mucho.
Flavia, hermosa, te conozco hace mucho tiempo. Sé lo dulce que eres, lo carismática que eres. Mucha gente al principio no te tenía nada de fe. Creo que tú misma no te tenías fe, pero todas estas semanas has demostrado que eres una campeona. Te felicito por toda tu evolución y que te siga yendo excelente como la gran artista que eres. Te mando un beso y te quiero mucho. Me voy, pero me voy con una sonrisa porque siento que realmente he aprendido mucho aquí. He aprendido de cada uno de mis compañeros, del jurado. A ver, así hayan sido un poco duros o muy duros conmigo. Siento que eso me ha formado a mí. El gran chef me cambió la vida, lo puedo decir. Ahora ya yo y la cocina nos llevamos bien, tenemos una buena relación. Y miren, yo viajo bastante por el mundo. Entonces, ahora puedo cocinarle a mis amigos extranjeros comida peruana y representar bien al Perú. Muy bien. Gracias. Flavia, sin lugar a dudas, de todos los participantes que han pasado por acá, tú eres la que más me ha sorprendido con cómo ibas evolucionando, porque inicialmente eras un desastre cocinando y has ido evolucionando de una manera asombrosa. Ni tú misma te lo creías, nosotros mismos tampoco te veíamos esforzarte tanto, pero tienes talento, tienes capacidad, tienes muchas cosas bonitas alrededor tuyo que si las sabes aplicar y lo has estado haciendo, funcionan. Así que te felicito, te vas sabiendo cocinar un poco más, sí. Y como tú has dicho, vas a poder presentar al Perú con tu cocina. Sigue cocinando, porque si dejas de cocinar, te olvidas también. Lo haré, no te preocupes, gracias, de verdad. Flavia, te felicito, aunque ya no sigas acompañando aquí en el programa, pero tienes un ángel tremendo. Y mira, después de freír hasta termómetros, que se hoy día, por ejemplo, has freído el chancho muy bien y has hecho los platos, me parece, para ser primera vez que los hagas, de una manera increíble, maravillosa. Así de que madera, pasta y buena voluntad tienes. Sigue adelante nomás y todos los éxitos del mundo para ti en cocina y en todo. Muchas suerte, gracias. Que es Flavita. Flavita. De verdad que tienes un ángel muy bonito que hace que te cuida, que hace que saques un as bajo la manga y nos haya sorprendido. Cocina por ti. Tienes una mano ahí que cocina por ti y hace que nos sorprendas con tus platos. Pero más allá de eso, aparte de la cocina que nos ha sorprendido aquí, ha hecho que yo te siga en redes, siga tu carrera, vea cómo te desarrollas. Y te lo he dicho aquí en los descansos, alguna vez cuando hemos conversado fuera de cámaras, que me he sorprendido con el talento que tienes. Y si alguien aún no lo ve, en verdad, tú vas a brillar. Tienes un talentazo. Tú eres la bichota peruana. Yo te lo he dicho alguna vez. Así que sigue brillando en los escenarios porque de verdad que tienes, Flavia, para crecer internacionalmente y tienes un ángel único. Así que nada, comerse el mundo, Flavia, con todo. Muchísimas gracias, de verdad. ¡Ay, llegó el momento! Gracias. Yo siempre veía a todos ese por la puerta. Me toca a mí. Cuídate. Vamos, Flavia. Ay, bueno, chicos, no voy a mentir, la verdad que sí me lo esperé cuando vi que mi plato era distinto al de los demás. Tenía un sabor muy rico, pero creo que no era el plato que el jurado estaba buscando. Y la verdad que igual me voy feliz porque siento que he llegado muy lejos. Quizá no me dedique a la cocina profesional, pero sí tengo que admitir que le he agarrado un cariño muy especial a esta cocina y al gran chef. Gracias. Bien, señores. Ahora sí, Juan Carlos Rey de Castro, Lita Peso y Matías Brivio están oficialmente salvados y siguen avanzando en esta competencia. Felicitaciones, señores. Muchísimas gracias, queridos jurados. Y muchísimas gracias a ustedes también por llegar hasta aquí. Tremendo sábado el que hemos vivido el día de hoy. Ay, 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 ay. Y la recta final recién está empezando. Nos vemos el lunes. ¡Chao!